en la medida de hoy se conoció una revisión de oficio en contra de 7 ciudadanos acusados de un doble asesinato cometido en Villarriba. Y la juez decidió mantener la prisión preventiva, fijando la revisión obligatoria nuevamente para el día 2 de julio del año 2019. Deben seguir en prisión, toda vez que la prisión preventiva por este caso se le impuso por 12 meses. Entendemos nosotros que cuando se conozca el juicio de fondo serán condenados. En la audiencia de hoy se confirmó la medida de coerción que fue impuesta a los imputados, tanto para los que se encuentran en el centro del Pinito La Vega como para los que se encuentran en Samaná. Hicimos la solicitud de que los que se encontraban en el Pinito de La Vega sean trasladados a Samaná para que puedan estar más cerca de su familia, para que puedan visitarlo más a menudo. No hemos presentado presupuestos, esto es algo adrede, o sea, no los hemos presentado para apoyar la investigación del Ministerio Público, porque somos nosotros los más interesados en que finalmente esta investigación llegue a un final y que se pueda establecer a cuáles son las personas que el Ministerio Público está imputando de esas muertes para poder defenderlos, porque estamos claros de algo. No fueron 7 personas quienes cometieron el hecho. 7 personas no pudieron haber materialmente cometido el hecho. Entonces, si es así, el Ministerio Público en algún momento va a tener que presentar acusación para algunos y para otros no. Y como ahora todos gozan del derecho a la presunción de inocencia, lo que queremos es que estén cerca de sus familiares para que puedan visitarlos. Mientras nosotros cedemos el derecho que tienen ellos de solicitar la variación de medida de coerción.